Así dice Patty que lograron resolver bastantes cosas. Howdy. Hello, hello, guys. Hello. Good evening, teacher. Good evening. Hi, good evening. Good evening. How are you? Teacher. ¿Qué pasó? Los veo como tristes. I'm very tired, teacher. You're tired? What about Laura? No. No. Ahorita no, joven. No. Ay, no. Give you a message after Tom. Ay, no. Bueno, so that's what we get for the last class, apparently. Pero igual, ya veremos, ¿verdad? ¿Cómo vamos solucionando? So, yeah, tonight we're going to be covering a few things. I remember a few days ago, you guys mentioned you wanted to do a little bit of a speaking practice or reading practice. So today I bring a few readings. We're going to be scaling up from a very easy one to some trickier ones. So yeah, it's only three though. Pero lo que me gustaría con eso de las lecturas es que todos tengamos la oportunidad de practicarlas, ¿verdad? No solamente así como hemos hecho en otras ocasiones que uno otro, sino que seríamos todos, ¿verdad? Los que tengamos la oportunidad de practicar. Así que eso sería parte de lo que trabajaríamos. Luego, por otro lado, está lo que les mencionaba, o les he mencionado un par de noches, que sería también la actividad que creo que sería interesante, el inverted breakout rooms, sí, o sea, los breakout rooms de forma diferente, ¿verdad? No igual a lo de siempre. Pero bueno, before we get there, les voy a preguntar porque sí, I would like to know. How are you doing? We're going to start with Jimmy porque parece que Jimmy puede ser que nos dé algo de buenas vibras ahorita. So tell me, Jimmy, how are you doing? Good evening, everybody. I have a long day. Okay. Very number. Very number all afternoon, but no sé, yo creo que salgo bien con los números, pero sí estuvo un poquito pesado. Pesado. Ah, bueno, qué día, ¿verdad? Para terminar entonces. Okay, sadly, sí, bueno. Patricia, how are you doing? Well, teacher, good evening. Good evening. Today it was very, very busy. in the afternoon, I received the certificate of my son, mm-hmm. And he approved. Approved the second year the bachillerato. In high school? Oh, cool. High school. Okay, so is he in like general high school, like the 2-year high school, or is it an specified area of the high school? He was studying high school, high school. Bachillerato en salud. Oh, o sea, like, él quiere ser como su mamá. ¿Ya se graduó o le falta un año más? Le falta un año, o sea que ha pasado a tercero. Ajá, eso es lo que preguntaba, ajá, que si era like general, you know, like the regular high school, sí. Like the 2-year high school, or an specific, porque los específicos casi siempre, ¿verdad? El último año es el que más se enfoca en las áreas específicas, así que ajá, ahora quizá ya sí. Va a andar preguntando un montón de cosas de salud, jaja. So very good job, and good one on him. So hopefully you did something nice for him. En mi casa teníamos esa costumbre que siempre que mi papá iba a recibir notas, nos compraba pollo cuando pasábamos todas, y gracias a Dios siempre las pasábamos, así que cada 3 meses comíamos pollo. No eran las únicas veces, ok, pero al menos cuando había entrega de notas comíamos pollo. Es lo que me pide son crepas. Ah, genial. ¿Y hay crepas buenas cerca crepas de la casa? Sí, sí. Ah. Hay un lugar donde hacen buenas. Okay, great. Y todas son hamburguesas, panín. Ajá.
Espero que ya le haya comprado su crepa entonces, bien merecida. Okay, now, Jacqueline, how are you doing tonight? Y Jacqueline sorprendida creyendo que le iba a dejar de última. Tell me, how are you doing? Es la costumbre, teacher. ¿Verdad? Can you repeat me the question? Oh yeah, just how are you doing? Oh, I'm fine, teacher. Okay. Me bugueo yo, teacher. Por rato sí, así me pasa a mí, yeah, también. Tuve un día, I was a day crazy. I shared time with my cousin. Mm-hmm. And he split a cake for my cousin. He shared time with my sister-in-law too. Okay, cool. Did you go to the park again or you didn't go to the park today? No, I didn't go. You didn't go? Oh, that's okay. Cool. You know, in my case, I had an interesting day. In the morning, I was working, teaching some classes, but basically the last classes also for the university. And then in the afternoon, we went to get some materials, some supplements for a ceiling that we are building. Sí, el como el cielo falso que estamos haciendo con un amigo. Y tuvimos mucha mala suerte. We spent basically the whole afternoon from shop to shop, and we were not able to get the materials we needed. So yeah, also it was not non-productive day. But ahora vamos a ver, ¿quién primero? ¿Ileana o Laura? Who wants to go first? Okay, Laura goes first. How are you? Me. I'm fine, teacher, but I don't know, an exhausted day. An exhausting day? Yes, teacher. Too I much prepare to a lot of classes. Yeah, too much to do. Yeah. I prepare some classes for this week. Mm-hmm. In the another week too. And next week? Next week too. Yeah. I'm really tired. Yeah, been there, felt that. Igual mañana van a descansar y a dormir desde temprano. So chill out. Mañana tengo que madrugar. No, desde temprano en la noche. En la noche, digo yo. Because there's no class. Okay. Okay, Ileana, tell me, how are you doing? And I had a heavy day, but interesting because I have not been in a classroom with a student for a long time. Mm-hmm. Tuve la oportunidad de dar una clase presencial. Y okay. Pesado, pero bonito. Deseo eso. Saben que hoy me estaba quejando con mis estudiantes porque como era la última clase, ¿verdad? Y todo el semestre fue igual virtual con ellos. Eso mismo les estaba diciendo porque en ese grupo está la mejor amiga de mi hermana. Entonces ellos desde hace mucho tiempo me conocían, desde que empecé a trabajar en la U. Decían, ay, un día no puedo dar clases a Segovia, que un día no puedo dar clases a Segovia. Entonces, y ajá, ¿verdad? Lastimosamente, pues les di clases todo este año, pero fue virtual. Nunca tuvimos el chance de estar en clases presenciales. Entonces, y yo sé que pues hasta el momento en la universidad, ese es como el tope, ¿verdad? En quinto año yo todavía no doy clases, solamente hasta cuarto año. Así que era como despedida con ellos. Y les dije que pues lastimosamente no tuvimos el chance de trabajar nunca en clase, o sea, en un salón de clase, pero que igual, o sea, en cualquier momento podíamos encontrarnos y compartir, ¿verdad? En la universidad. Porque sí, es diferente el sazón de la clase, o sea, en vivo, que lo que sucede en cuestiones virtuales. Pero igual, qué interesante. Ok, Diana, how are you doing, Diana? Hi, good evening. Hi, good evening. I had a very productive day, but the traffic was really, 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 really heavy. Oh my God. Like end of the month, so. Okay. I just got home and I'm eating, that's why I didn't have my camera on, I'm sorry. It's okay. I don't want to be unpolite, but. Yeah, no biggie. Okay, yeah, but it's good that you're home though. It's good that you Thank made you. It on time. Yeah, great. Okay, what about Rosa Maria? Tell me, Rosa Maria, how are you doing tonight?
Hi, good evening. I'm cleaning my house. In the afternoon, I wash the dishes. Tonight at my house, ¿cómo se dice cenar? Sí, digamos, cuando dices cené, como el acto, ¿verdad? Ya pasado, es I had dinner. I had dinner. And I watch TV with my family. Okay, pretty cool. Great. Muy bien. Is it Tuesday the 13th today or something? Pareciera como que fuese martes 13 hoy, porque a todos les ha pasado algo como interesante, menos a Jacqueline y Rosa María. No mencionaron nada, ¿verdad? Ahí como, bueno, y tampoco Patricia no mencionó nada tan negativo, solamente que fue un día pesado. Pero eso es como creo que normal también en el área de los hospitales y todo eso. Pero sí, kind of a weird day to finish classes. Ok, hay una cosa importante que quiero que conversemos antes de pasar, ¿verdad?, a lo que sería lo que trabajemos esta noche. Y es que, si bien es cierto que ustedes ya les mandaron una encuesta que deben completar acerca de mí, a mí casi siempre me gusta recibir un poco de feedback, ¿sí? Porque pues creo que les comenté desde el principio, o sea, igual no tengo tanto tiempo con corporativo, de la misma forma tampoco tengo esa gran carrera, ¿verdad?, como docente, o sea, son, ¿qué?, cerca ya de 3 años, pero no considero que sea tanto y siento que siempre es importante recibir los comentarios, ¿verdad?, de los estudiantes que pueda tener la chance de ayudar. Entonces, I would like to know if you guys have any complaints or any suggestions for me. Sí, complaints son como quejas, suggestions, sí, ¿verdad? Fácil, sugerencias. Because I consider that it's always good for me to get some feedback. Because, I mean, the better feedback you guys provide me, the better I can get. Sí, o sea, mientras más sinceros sean, mejor creo que puede ser para mí y para también futuros estudiantes, ¿verdad? Con quienes tenga la oportunidad de trabajar. So yeah, if you guys have anything to say, anything to add, no estoy, o sea, yo sé que puede ser a veces complicado que es así directo, pero igual, prefiero que sea de esa forma si hay algo que comentar, ¿verdad? So, anything to say? Creo que se está trabando, ¿no? Sí, no, maybe. In English, teacher, or in Spanish? You can do it in Spanish, para que tengamos como la facilidad de entender bien lo que la idea, y no nos trabemos. Sí. Bueno, voy a dar mi opinión. A mí me ha gustado mucho cómo ha dado todas las clases, los ejercicios, aunque no hemos practicado tanto, o sea, el speaking, digamos, pero sí lo hemos hecho en la plataforma en su momento. Y en la evaluación que nos mandaron para ustedes, yo le puse 10, le puse genial. Genial, great. Okay. Muy bien, punto, teacher. ¿Puntos extra no lo voy a dar? Para mí, muy bien, excelente. ¿Puntos extra no le puedo dar? No, para nada. Thank you very much. No, por eso. Thank you very much. No, it's understandable, no problema. Okay, Jimmy, were you saying? Sorry. Sí, teacher. Okay. Para mí, teacher, bueno, es el segundo curso creativo, pero creo que la forma en la que usted desarrolla el programa. Estamos mucho teniendo más que los teachers anteriores también. Es una persona en sí, aparte quizás del tema de clases, considero que es una persona muy cool. Trata de desarrollar, de entendernos, nos motiva incluso a practicar pues mucho más. Muy bien, teacher, siga adelante y crea, yo sé que va a tener también su recompensa. Okay, thank you very much. Thank you. Appreciate it. Good. ¿Algo malo? ¿Algo malo? ¿No? Yo.
Okay, tell me. No, teacher, no es nada malo. Oh, okay. No, creo que primero agradecerle, ¿verdad?, la paciencia, porque también es paciencia aparte estar tratando de entender lo que a veces nos cuesta tanto decir. Que a veces sí, como que nos traban bastante las carretas. Okay. Pero nada más agradecerle, creo que un docente no solamente es tener el conocimiento y saber uno las cosas o saberlas explicar bien, a veces se necesita también crear un vínculo con los estudiantes y la virtualidad nos ha llevado a que ese vínculo a veces se pierda bastante. Entonces, el carisma que usted tiene para enseñar no lo tienen todos los docentes, menos en esta área. Entonces, nada más felicitarlo por eso, agradecerle la paciencia y sí, todo bien, pero okay. Yo sí voy a darle una sugerencia extra. No, a mí, al menos en lo personal, ¿verdad? No sé qué opinan demás, pero yo siento que me hubiera gustado hablar más inglés. Okay. Que pudiéramos o escucharlo más el inglés. Okay. Para poder también desarrollar el listening. Ajá, no hay problema. Listening comprehension. Nada más, eso sería lo único. No, that's good. Pero no, todo y lo eso, demás, excelente. Eso es bueno porque, o sea, como les decía, no había trabajado, de hecho, en corporativo, no había trabajado con un grupo de pre-intermedio. Entonces, honestamente, yo creí que era menos el nivel que tenían. Porque sí les voy a ser sincero. Yo cuando escuché que pre-intermedio, o sea, había trabajado con grupos de avanzado y más en la universidad, y grupos a los cuales todavía les cuesta algo, ¿verdad? En cambio, a ustedes sí se les facilita bastante. Entonces, sí han hecho muy, muy buen trabajo. Así que voy a tener eso muy en cuenta para la próxima. O sea, cuando tenga grupos, ¿verdad? Así, altos. Porque de momento solo había tenido básico, básicamente. O sea, no había tenido grupos altos. Así que, ya. Yeah. Nosotros sí la entendemos. Yo creo que todos la entendíamos todo. Ok, good. No cuesta hablarlo, pero al escucharlo sí la entendemos. That's what happens. I think that's what happens when you're learning. Or, I mean, when we are learning. Yes, but thank you. Thank you very much. Ok, Ileana. Ok, dos cosas. Una, lo mismo, ¿verdad? Que decía Laura. Creo que muchos de nosotros queremos practicar un poquito más el hablar. Como decía, lo entendíamos perfecto. Pónganos a hablar. más hablar y poder pronunciar más, okay. Aunque nos equivoquemos. Yo creo que este grupo es muy interesante por eso. Aunque nos equivocamos, ninguno siente pena. Al menos yo no siento pena. Okay. Si me equivoco y me corrige, porque no voy a cometer ese error después. Y me gusta también cómo pronuncia las palabras y cómo nos fue enseñando claves de cómo utilizar palabras que al parecer son sinónimos, pero que son más adecuadas según el contexto. Y eso es muy, muy interesante. Eso me gustó mucho. Y como decía usted, muchos de nosotros, por lo menos en mi caso, me surgió la idea de estudiar inglés y de reforzar inglés, porque he tenido experiencias donde escucho conferencias y todo se habla inglés. Y para participar tiene que ser en inglés. Entonces, pues de ahí surgió esa curiosidad y eso de vamos a aprender otro idioma. Uh-huh. Y la otra parte es que también lo felicito. Compartimos la misma profesión y no es fácil. Claro, en otra área, ¿verdad? En inglés ando arrastrada, pero bueno. Not really. Pero compartimos la misma profesión. Pero, y lo entiendo porque no es nada fácil. Sí. No es nada fácil el poder llevar un proceso de enseñanza-aprendizaje desde la virtualidad. Falta esa pedagogía del afecto, no es lo mismo vernos en una cámara que poder compartir. Uh-huh. Y por eso les decía que este día fue pesado, pero muy interesante, porque desde hace mucho tiempo pude volver a un aula, compartir un aula siempre con las medidas de bioseguridad, pero tener esa oportunidad de escuchar a los alumnos y de que puedan participar, eso es lo más bonito que puede haber en este mundo. Sí. Yo amo la docencia y creo que usted también lo demuestra, ¿sí? Que le gusta y procura que sus alumnos, le voy a decir una frase que yo siempre me la repito, para mí, si mis alumnos no aprenden como yo les enseño como ellos aprenden. Y eso es lo que usted ha hecho con nosotros. Si no aprendimos de una manera, usted busca otra, pero nos hace aprender. ¿Saben qué? Lo felicito.
Thank you. Eso es algo interesante, porque si les soy honesto, o sea, como les decía, yo no estaba enamorado de la docencia. Yo mentí, de hecho, cuando me fui por Estados Unidos, que yo decía, ¿verdad? Que, ay, que yo quiero ser docente en todos los párrafos que llené. Pero en realidad a mí no me gustaba. Pero cuando estuve allá y tuve la oportunidad de trabajar con los niños, fue que, o sea, a mí no necesariamente es que me gusta todo lo que tiene que ver con la pedagogía, porque sí soy un poco haragán para eso, sino que lo que me gusta más es ayudar. O sea, y me di cuenta de eso estando allá. Que, o sea, y por eso mismo amé la forma, y eso, mi trabajo de graduación, de hecho, en la universidad fue alrededor de ese tema. La personalización del aprendizaje. Porque allá, o sea, me enseñaron que cada niño es diferente, por lo tanto, a cada niño se le debe enseñar como a ese niño le gusta, ¿sí? O sea, no vamos a usar el mismo molde para absolutamente todos. Entonces, y es lo que he tratado de hacer, y, o sea, hasta ahora, segunda vez que me dan comentarios negativos, nada, broma, pero saben que se me hace gracioso, porque es algo que yo no esperaba, y siempre que estoy con un grupo, a veces al principio estoy como nervioso, digamos, porque siento que me puedo llegar a equivocar y cosas así, por lo mismo, I'm not that old and that experienced. Pero igual, me gusta llegar al final de un proceso porque me doy cuenta a veces de las cosas que pude haber hecho, ¿verdad? Y cómo poder haberlas mejorado. Pero sí, solo compartirles esta última cosa. Mi primera evaluación en la universidad, el único comentario negativo, porque ahí me entregaban el montón de comentarios, ¿verdad? No sabía quiénes lo habían hecho, pero sí sabía, ¿verdad? Que los estudiantes habían escrito eso acerca de mí. El único negativo era que un chico se quejó porque yo había hecho un viaje con el grupo y habíamos ido a la Ruta de las Flores y él fue el único que no fue, así que por eso supe quién era. Y dijo que no le había gustado que ese viaje había significado 5 puntos de su laboratorio. Y fue como que, o sea, es la típica, eso se hace siempre. Y él fue el único que no fue y fue como que, Dios, ya sé quién es. Entonces, pero el resto, o sea, eran cosas como positivas. Esa vez, les juro que yo me emocioné. De hecho, no lo vi yo primero, mi mejor amiga lo vio primero porque trabajábamos ambos juntos en la universidad. Entonces, y yo leí el reporte de ella leyó mi reporte y fue como que, dude, o sea, like we made it. I mean, we didn't believe in ourselves, but now we made it. Así que, ajá, voy a seguir intentando, ¿verdad? Y agradecerles porque sí, o sea, ustedes, honestamente, me alegran los días. O sea, cuando vengo a estas clases, me siento bien. O sea, y me gusta mucho, ¿verdad? Trabajar con esos grupos. De hecho, fue de las primeras cosas que le dije a la señora Elena, agradeciéndole en la primera semana que trabajé con corporativo, agradeciéndole, ¿verdad? Porque, o sea, es diferente la vibra que se vive acá, porque hay como, de cierta forma, más interés. A pesar que suena extraño, ¿verdad? Porque los de la universidad se supone que están dedicados directamente a eso. Pero, pues, como tienen otras tareas, otras actividades, otro montón de cosas, quizá como que no se motivan tanto, no sé. Yo intento, pero igual. Y como la uno los obliga a encender cámaras, es como que it's kind of boring. Así que, ajá. Jacqueline, what are you going to say? Sí, teacher. Primero que todo, comparto la opinión de mis compañeras. Pero realmente, uno de los días que usted nos compartió alguna experiencia personal, me sorprendió que usted no confiara en su capacidad de ser docente cuando que su desempeño, al menos en lo personal, en mi opinión, en este grupo ha sido demasiado bueno. Y lo que dijo Laura es verdad. Dar clases y hacer el trabajo por hacerlo, pues mucha gente. Pero realmente conectar con un grupo... conectar con un grupo, por lo general, no siempre pasa y tengo que decirlo, yo estaba en más grupos y siempre ha sido como la relación. Maestro, alumno, y este grupo es diferente, pues. Siento que como que ya no hay barreras de que el profesor y los alumnos y la individualidad. Ya los nombres de todos nos los podemos, ya los ubicamos, aunque un día apaguen la cámara. Y la forma divertida de las clases también, porque más de alguna ocasión, en algún momento, alguien dice, ay, tengo clases, tal hora. Qué hueva. Y en este caso, a mí me emocionaba ya que ya eran las clases, porque realmente no me aburría. Uh-huh. Y aparte de eso, finalizando el módulo, me llevo personas de que ya las considero más, porque se creó como un vínculo. Siento yo que, o sea, aquí se perdió la vergüenza de equivocarse, ya. No es como un vínculo donde no se ha roto ese, ese, ese,
esa barrera, por eso la gente no participa, porque le da pena. Y en este grupo siento que todo fue participativo, pero todo es recíproco, pues. Depende de la atención que uno reciba, así se siente de cómodo, yo le agradezco eso. Y que pues nos ha apoyado y se ha acomodado la forma de ser de cada uno, porque todos somos bien diferentes. Y para mí en lo personal lo hizo muy bien, y que lo mismo comparto con mis compañeras, pero igual tal vez usted pensó que lo negativo podría haber sido si lo hubiese hecho, que mucho inglés hablaba. Entonces es algo de cosas, hoy va a pasar. Pero yo le agradezco mucho, y a mis compañeras también. Y a Laura, Patricia, Ileana, Jimmy, a todos los aprecio. Y a ellos me quedan los nombres porque me tocó convivir más. Y okay, valoro los consejos que Patricia, Laura y Ileana me dieron en algún breakout room. Y no la voy a olvidar, nunca, nunca. Y nunca te olvides de qué palabra fue, Laura. ¿Qué palabra fue la que se le olvidó? No me acuerdo ya. Try it. El de la sopa, el garlic soup era. Ya me acordé, el garlic soup. Okie dokie. Sí, saben que honestamente también ese grupo ha sido el que más largo he sentido el proceso. O sea, porque, ajá, it's been great. Pero igual, no vamos a pasar toda la noche aquí hablando de sentimentalismo, así que a trabajar, esclavos. No, vamos a ver. You guys wanted to read? I'm going to put you guys to read tonight. We are going to be doing some reading, as not per usual, because we haven't really done this. Y como les decía, we're going to have a few lines in the first reading, then we're going to have more lines in the second reading, and in the third reading is going to be a way, way longer paragraph or paragraphs. But yeah, bueno, gracias por los comentarios, ¿verdad? Yo igual voy a hacer lo posible por no olvidarlos. Mandamos a hacer pulseras. Camisetas de promo. Podemos hacer pulseras. Es que miren, aparte de lo de hacer chistes, lo he tenido desde el principio. O sea, mi primera clase, recuerdo no lo voy a decir en mala forma, porque es la palabra que se me ocurrió, pero lo como pasmados que se veían, los sorprendidos que se veían mis estudiantes. Después de la primera clase, o sea, para ellos fue como, ¿qué? O sea, está hablando de todo eso y todo eso nos va a enseñar, y así, ¿verdad? Y al final de la clase yo les dije, okay guys, it has been a pleasure being here with you, but I was just an introductory teacher, your real teacher is going to be here next week. Y o sea, todos ellos como, ¿qué? O sea, ¿en serio no es nuestro profe? Y el siguiente día cuando teníamos la clase fue como, ah, o sea, ¿que sí es el profe? ¿O no es el profe? O sea, porque en la U pasa mucho eso. Cuando están contratando, cuando todavía está la gente en proceso de contrato, ¿verdad? No es estable. Entonces ellos estaban con esa duda. Y, ajá, desde el principio, o sea, me ha gustado porque siempre creo que muchos docentes tienden a ser aburridos y a ser como bien inflexibles. And I don't want to be like any of them. Así que, ajá, o sea, I don't really want to be like call a teacher. Por eso en la U siempre me gustaba cuando me decían más mi apellido y no me decían tanto leak. O sea, en la U no los obligo a que me digan leak, porque es la costumbre, ¿verdad? Pero ajá. Okay, so reading. Who wants to go first? Who wants to be the first person? Esta noche quiero que todos tengamos el chance de leerlo. Tenemos todavía media hora. So, who wants to go first? ¿Y no qué querían hablar? Me. Okay. So, who was me? Yo, Diana. Okay, go ahead, Diana. Shin Jun is a construction worker. One day at work, he drops a block of his foot. On his foot, he can't move his foot. He thinks it's broken. His friend calls 911. An ambulance takes him to a hospital. Hey, very good. Amazing job. Good. Okay, who goes next? Yo, teacher. Okay, go ahead. Okay, Shin Jun is a construction worker. One day at work, he drops a block on his foot. He can't move his foot. He thinks it is broken. His friend calls 911, and an ambulance takes him to a hospital. Okay, very nice. Sí, buen trabajo. Solamente esto, más confianza en esta parte, sí, 911. Así como escuchamos al principio, 911. Así como de corredito. But the rest was really, really good. Okay, who goes next? Me, teacher. Okay, go ahead, Jimmy. Shin Jun is a construction worker. One day at work,
He draws a block on his foot. He can't move his foot. He thinks it's a drunkard. His friend calls 911, an ambulance takes him to a hospital. Very good. Ok, en este nomás, aquí nos fuimos un poquito, aquí como que se nos deslizó tantito el zapato, ¿sí? He thinks it's broken, ¿sí? He thinks it's broken, ¿ok? He thinks it's broken. Ok, next one, please. Who's going to be next? Me, teacher. Ok, Ileana. Jin-hun is a construction worker. One day at work, he drops a block on his foot. He can't move his foot. He thinks it's broken. His friend calls 911. One ambulance takes him to a hospital. Ok, solo cambiamos una palabra también aquí, ¿verdad? ¿Nos dimos cuenta cuál palabra cambiamos? No. No, ok. And for one. Sí, and for one. Ajá. Okay. Igual tiene sentido, pero... en este caso, porque ayer de hecho justo estaba hablando acerca de este tema con un grupo de básico, cuando usamos este artículo, el an, es porque no estamos siendo específicos, ¿verdad? De a qué nos referimos. O sea, pueden decir ustedes one ambulance, pero ahí puede entrar también en la zona de lo ambiguo. O sea, porque podría alguien decir, no vamos a necesitar dos, tres, cuatro ambulancias para llevar a una persona herida a un hospital. So, an would be the better option. Así que, an ambulance, ¿sí? Pero igual, es entendible, estamos cansados, así que, it's okay. Next one, please. Who's gonna be next? Me, teacher. May I? Right now, we had, who was the one that said me, teacher? Was it Liliana? No? Fátima Karina? Liliana, okay, I think Liliana. Okay. Liliana. No, it was Fátima Karina, and then you go, Laura, ¿sí? Después, por entrar tarde varios días. Okay. Okay, Fátima. Okay. Me penalizó. Okay. Jin-hun is a construction worker. One day at work, he dropped a block on his foot. On his foot. Foot, muy bien. He can't move his foot. He thinks it's broken. His friend called 911. An ambulance take him to a hospital. Muy bien hecho, sí. Me gustó bastante el hecho de que a pesar que aquí cometías errores, te regresabas a corregirlo. Eso es algo muy bueno, sí. Porque, o sea, a veces, pues sí, ¿verdad? Quizá el hábito de la lectura no es lo que más nos guste a nosotros los salvadoreños. Pero, o sea, no es lo mismo que ustedes solo lean algo como carreta, así, bla, 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 y no lo hacemos del todo bien. Pues tratar de hacerlo todo como debe ser. Así que eso es una muy buena táctica, sí, el hecho de, a pesar que si me equivoco, me doy cuenta, me regreso y reparo mi error, ¿verdad? Ok, Laura. Okay. Jin-hun is a construction worker. One day at work, he drops a block on his foot. He can move his foot. He thinks it's broken. His friend calls 911. An ambulance takes him to a hospital. Very good. Muy bien. Esta única era la que estaba escuchando que algunos dicen hospital. Esta casi siempre, la H, por algún motivo, en inglés, si se han dado cuenta ustedes en hi, hello, y muchas otras palabras, ¿verdad?, que vienen con la H al inicio, como Halloween también, tiende a sonar como si fuese una J. Así como si fuesen de acá, ¿verdad? Ustedes de aquí de San Miguel. Entonces, así. O sea, vamos a decir hospital. Sí, hospital. Hospital. No necesariamente haciendo la muda como en español. Ok, ¿quiénes se me están escondiendo? Se me está escondiendo Liliana, Jacqueline. Jacqueline está hasta el cuaderno, se está poniendo enfrente. Y en Rosario. Sí, ok, Liliana. Okay. Perdón, Rosario, Rosa María. Rosa María. Ok, Liliana. Jin-hun is a construction worker. One day at work, he drops a block on his foot. He can't move this foot. He thinks it's broken. His friends call 911. An ambulance takes him to a hospital. Hospital. Muy bien. Aquí solamente hubo un poquito de displacement. El displacement es algo que sucede cuando...
cuando movemos una letra de una palabra a otra, ¿sí? Porque aquí dijimos friends call en lugar de decir friend calls. Pero, o sea, eso es otra vez, ¿verdad? Algo que a veces pasa cuando vamos leyendo, ¿sí? Porque aquí sería his friend calls 911 en lugar de his friends call. Pero el resto, muy bien hecho. Ok, Rosa María, are you there? Okay. Shin Jun is a construction worker. One day at work, he drops a block on his foot. He can't move his foot. He thinks it's broken. His friends calls 911. An ambulance takes him to a hospital. Muy bien. ¿Sabes que estoy a punto de decir que había estado, o sea, fascinante con las pausas y todo, pero aquí otra vez le pusimos una S, ahí está, al friends, sí, friends calls, pero el resto, o sea, estuvo muy bien, me gustó lo de las pausas, el hecho de que te vas tomando tu tiempo, porque eso es algo bueno, ¿verdad?, que hacer cuando no estamos, o sea, así como tan fluidos, es bueno poder ir poco a poco para ir viendo bien las palabras y todo lo que voy a tener que pronunciar, así que buena táctica también. Ok, Fátima, Abigail, can you read now? ¿Ya llegaste a casa o todavía estás manejando? Maybe she's still driving. Okay, Jacqueline, so it's your turn. Okay. Shin Jun is a construction worker. One day at work, he drops a block on his foot. He can move his foot. He thinks it's broken. His friend calls 911, an ambulance takes him to a hospital. Very good. Muy bien hecho. Sí. Y Jacqueline ahí tipo con el micrófono, dropping the mic. Okay. Really, really good job. Nice. Creo que ya todos tuvimos un chance. Les decía solamente que Fátima, Abigail estaba manejando hace rato, me mandó un mensaje acá en el chat, ¿verdad? Que no podía, no sé, contestarlo de how are you en ese momento. Así que, ajá, por eso vamos a movernos ahora a la lectura de Mrs. Kennedy, ¿sí? Recordemos que esto no se pronuncia Miss ni Mr., sino Mrs. Kennedy. Así que voy a dejar que uno de ustedes lo haga, porque el punto es que si yo lo leo primero, vamos a tomar el ejemplo de ahí. Así que vamos a ver, who's going to be the brave one? ¿Quién quiere enfrentarse a este reto sin escudo? Yo. Go ahead. Sorry si me equivoco. It's okay. Mrs. Kennedy is the hospital principal. She has a good job. She isn't Margaret. She is Wildwood. Mm-hmm. She has two sons and one daughter. Her son, Eric, is single. Her son, Brian, is married. Brian doesn't have children. Her daughter, Veronica, is married. Veronica has two children. Jessica is Mrs. Kennedy's granddaughter. Her grandson's name is Ben. Mrs. Kennedy doesn't have any brothers. She has two sisters. Very good. Muy bien hecho. Sí. Solo que al principio aquí se lo estaba picando que dijo hospital. No dijo school. ¿Se fijaron los demás? ¿Se fijaron o no? ¿Qué dijo? Yeah, ¡sí, Patricia! Dice hospital principal. Hizo que la Miss Kennedy trabajara en el hospital. Se acordó del hospital, ¿verdad? ¿En serio? Sí, pero igual, ay, no. El resto, muy bien, ¿sí? La única, vaya, esta palabra, married, para que se nos haga más fácil. Ajá, married. La E, en ese sentido, no va a sonar. Aquí estoy dando copia a los demás, así que mejor voy a dejar que los demás pasen por ahí, ¿verdad? Porque no vamos a hacer solo que a Patricia le vamos a encontrar las cosas. Así que, thank you, but you did great. You did amazing with the pauses and everything. Okay, who goes next? Me, teacher. Okay, go ahead. Next, me. Good. So, okay. Okay. Mrs. Kennedy is the school principal. She has a good job. She isn't married. She's widowed. She has two sons and one daughter. Her son, Eric, is single. Her son, Brian, is married. Brian doesn't have children. Her daughter, Veronica, is married. Veronica
has two children. Jessica is Mrs. Kennedy's granddaughter. Her grandson's name is Ben. Mr. Kennedy doesn't have any brothers. She has two sisters. I'm not Mrs. Kennedy. I'm sorry. Oh, that was good. Sí, solo hubo dos cositas. Perdón, Diana, que pregunte. Where are you from again? Like you, where are you from? I'm from department. Or... Yeah, your department. Like, where do you live? Yo vivo en Soyapango, San Salvador. Okay. Muy bien. Es que es por lo de la broma de los de San Miguel es que pregunto eso. Es que sabes que te pasaste dos S's. Perdón. Grandsons. Sí, se supone que yo lo puedo hacer. Yo lo tengo permitido porque soy de San Miguel. Okay. Grandsons. Sí, grandson's name. Y la última, sisters. She has two sisters. Okay. Uh-huh. Pero el resto estuvo muy bien, ¿sí? Incluso con la pronunciación de los nombres, o sea, tal y como se diría, ¿verdad? En inglés, Veronica, Eric, así que sí, súper, súper bien. Pero eso, las S's, ¿sí? Grandsons and sisters. Okay, good. Now I think it's Laura and then Jacqueline. I'm not sure. Okay. Y Laura, tipo, ya no quiero. No, ya no quiero. Ya, güey. Okay. Güey, ya. Okay. Mrs. Kennedy is the school principal. She has a good job. She isn't married. She's widow. She has two sons and one daughter. Her son Eric is single. Her son Brian is married. Brian doesn't have children. Her daughter, Veronica, is married. Veronica has two children. Jessica is Mrs. Kennedy's granddaughter. Her grandson's name is Ben. Mrs. Kennedy doesn't have any brothers. She has two sisters. Very good. One question. You worked for kindergarten for a while, right? Yeah. Yeah, you have. Ya no trabajo de eso, pero durante 9 años sí. Se quedan algunas cosas. Es que ahorita que estaba leyendo las pausas y todo, más que hoy temprano estoy hablando con ella, sonaba súper, súper como la maestra con la que yo trabajé en Estados Unidos. O sea, es que a la hora de leer, yo recuerdo cuando ella me ponía a leer a mí, yo sentía que era tan diferente, o sea, porque sonaba como fuerte, digamos, cuando yo leía, no tan tierno como cuando ella leía para los niños. Entonces ahorita sí lo sentí, o sea, like those tones, sí, esas pausas que siempre se hacen para la lectura de niños o para los niños cuando leemos para ellos. Ajá, eso. So yeah, pretty good. Anyway, no es nada malo, okay? No es nada malo, sino que es algo muy bueno. Really good. Jacqueline. Y Jacqueline, yo no he sido maestra de kinder, ¿qué me van a decir a mí? Mrs. Kennedy is a school principal. She has a good job. She isn't married. She is widow. She has two sons and one daughter. Her son, Eric, is single. Her son, Brian, is married. Brian doesn't have children. Her daughter, Veronica, is married. Veronica has two children. Jessica is Mrs. Kennedy's granddaughter. Her grandson's name is Ben. Mrs. Kennedy doesn't have any brothers. She has two sisters. Bien, muy bien hecho. Okay, just one little question. What is widowed? Viuda. Mm-hmm. Muy bien. Es viuda. Sí, she's widowed. Es como que está, es viuda o está enviudada. Algo así. Okay, good. Now, are we gonna have who? Okay. Okay. Mr. Kennedy is the school principal. She has a good job. She is married. She is widowed. She has two sons and one daughter. Daughter. Her son, Eric, is single. Her son, Brian. So mm-hmm. Is married. Brian doesn't have children. Her daughter, Veronica, is married. Veronica has two children. Jessica is Mrs. Kennedy's
granddaughter. Granddaughter, sorry. Okay. Her grandson name is Ben. Mrs. Kennedy doesn't have any brothers. She has two sisters. Muy bien, muy bien. Eso del danger no es malo, porque igual, ¿verdad? Dicen que en las familias es más peligroso tener hijas que tener hijos. Dicen, yo no sé. Ok, yo no sé. Así que puede que ahí de algo tenga que ser lo del danger, ¿sí? No sé ustedes si fueron peleonas ustedes o algo, ¿verdad? Ileana. In my case, no. No. I have 5 brothers and 2 sisters. And is any of your sisters dangerous? No. No. The brother, yes. Oh, the brothers are dangerous. Okay. So what goes around comes around, dijo Eminem. Así que yo no sé. Pero igual. Ileana, ya que está por ahí, nos ayuda a leer ahorita. Yes, teacher. Aprovechando el book. Okay. Okay. Mrs. Kennedy is the school principal. She has a good job. She isn't married. She is widowed. She has 2 sons and 1 daughter. Her son, Eric, is single. Her son, Brian, is married. Brian doesn't have children. Her daughter, Veronica, is married. Veronica has 2 children. Jessica is Mrs. Kennedy's granddaughter. Her grandson's name is Ben. Mrs. Kennedy doesn't have any brother. She has 2 sisters. Muy bien, ok. Ahora, ya que llegamos a esta parte, les quiero contar el por qué esta lectura es así, o sea, porque este sería el segundo paso. Aquí hay varias palabras que son palabras que en muchas ocasiones las personas pueden pronunciar o les puede costar pronunciar. Tenemos el caso de este, ¿verdad? De acá, married, ¿sí? Alguien puede decir married, cosas así. O sea, puede pasar cuando estamos aprendiendo. Entonces, y como les digo, ustedes no se compliquen tanto haciendo uso de la E, por ejemplo. Solo se puede decir married, ¿sí? Married, y ya eso significa casado, ¿verdad? Luego tenemos algunas cuestiones, como el hecho de que se utiliza bastante los pronombres, ¿sí? She, porque es otra de las cosas que sucede muy a menudo, que las personas, o sea, cuando estamos aprendiendo, tendemos a equivocarnos con la utilización del she o el he. Aquí no necesariamente hay tanta intervención de he, ¿sí? Eso es otra cosa que sí es importante mencionar, la verdad, que no se usa mucho he, creo que no hay ningún he, pero sí se usa bastante el she, para hacer énfasis, ¿verdad? En que ese es el que se utiliza para las chicas. También hay algunos que otros posesivos, como el her, ¿sí? Tenemos aquí un par de her. Y también la primera palabra o la primera partícula del Mrs. es una que también viene a ser a veces complicada. Si ustedes se fijan, igual hay 2 posesivos con apóstrofe S, que esto es otra de las partes importantes, ¿verdad? Kennedy's, grandsons, y algunas palabras que no son tan comunes, como el granddaughter, porque, o sea, no a menudo, ¿verdad? Se dice nieta, así que, ajá, granddaughter and widow, ¿sí? Porque grandson, o sea, eso es un poquito más común, aquí lo tenemos, de verdad, el grandson, es como más fácil de verlo, pero cuando vemos la palabra granddaughter, o sea, es como que se ve bien grandota. Así que esto, por eso es que ya es un nivel un poquito más intermedio, ¿verdad? En cuestiones de lectura. Bueno, sé que faltan algunos, pero quiero que lleguemos a la última, así que vamos a pasar a la última lectura, que sería esta. Y en este caso, si gustan, sí puedo hacer una lectura rápida, a menos que ustedes quieran hacerlo, ¿verdad? De una vez. No sé. ¿Qué prefieren? You want me to do it once? No, teacher. Okay. No, teacher. Okay, I'll do it once. Sharing responsibilities. In today's society, the role men play is different from in years past. Before, men worked at jobs to earn money and women stayed home to take care of the children. Now, many women have jobs and work outside of the home. These women do not have time to do all of the housework. Usually, their husbands help them at home. In the United States today, couples share the chores and responsibilities at home.
Often, men do many of the chores that women did before. Men do the dishes, they do the laundry, they make dinner, and they clean the house. Men also spend more time taking care of the children than before. There is no such thing as men's work and women's work anymore. Now, it's all just work. Ok, esto ya sería un poquito más largo y más adelante un poquito les voy a explicar, ¿verdad?, las cosas que hay detrás de esta lectura. Ay, perdón. Pero, ¿quién será entonces la primera persona que lo haga? Solo vamos a tener chance como para unos 3, 4 quizá. So, who's gonna be the first one? Nadie, yo no quiero, yo dormir quiero ya. Ok, Rosa María. Ok. In today's society, the role men play is different from its year past. Before, men worked at jobs to earn money and women stay home to take care of the children. Now, many women have jobs and work outside of the home. These women do not have time to do all of the housework. Mm-hmm. Housework. Housework. Usually, their husbands help them at home. In the United States today, couples share the chores and responsibilities at home. Often, men do many of the chores that women did before. Me do the dishes, they do the laundry. They make dinner and they clean the house. Men also spend more time taking care of the children than before. There is no such thing as men's work and women's work anymore. No, it's all just work. Okay, muy bien. Buen trabajo. Vamos a ver, a hacer que lo haga Patricia. Sí, hoy voy a dejar que todos lo hagan y después les voy a dar el feedback. Okay, Patricia. Okay. In today's society, the role men play is different from in years past. Before, men worked at jobs to earn money and women stayed home to take care of the children. Now, many women have jobs and work outside of the home. These women do not have time to do all of the housework. Usually, their husbands help them at home. In the United States today, couples share the chores and responsibilities at home. Often, men do many of the chores that women did before. Men do the dishes, they do the laundry, they make dinner, and they clean the house. Men also spend more time taking care of the children than before. There is so such things as men's work and women's work anymore. Now, it is all just work. Very good. Okay. One more, Ileana. In today's society, the role men play is different from in years past. Before, men worked at jobs to earn money and women stayed home to take care of the children. Now, many women have jobs and work outside of the home. These women do not have time to do all of the housework. Usually, their husband helps them at home. In the United States today, couples share the chores and responsibilities at home. Often, men do many of the chores that women did before. Men do the dishes, they do the laundry, they make dinner, and they clean the house. Men also spend more time taking care of the children than before. There is no such thing as men's work and women's work anymore. Now it's all just work. Bien, se saldó casi todos los bloqueos que había. A ver, vamos a ver ¿quién va a ser el siguiente? ¿O la siguiente? Me, may I?
Okay, sure, sure thing. Okay. In today's society, the role men play is different from in years past. Before, men work at jobs to earn money and women stayed home to take care of the children. Now, many women have jobs at work outside of the home. These women do not have time to do all the housework. Usually, their husband helps them at home. In the United States today, couples share the chores and responsibilities at home. Often men do many of the chores and the women did before. Men do the dishes, they do the laundry, they make dinner, and they clean the house. Men also spend more time taking care of children than before. There is no such thing as men's work and women's work anymore. Now it's all just work. It's all just work. ¿Alguien más quiere hacerlo o les explico ya más o menos de qué se trata esto? O ¿cómo va esta lectura? Vamos a ver a alguien más. Let me see, a ver a quién encuentro desprevenido. Ahí se acercó ya la cámara. Ok, go ahead, Jacqueline, ya te vi. Estaba lejos y luego la nada. Aquí vengo, dijo. In today's society, the role men's place is different from in years past. Before, men work at jobs to earn money and women stay at home to take care of the children. Now, many women have jobs and work outside of the home. These women do not have time to do all of the housework. Usually, their husbands help them at home. In the United States today, couples share the chores and responsibilities at home. Often men do many of the chores that women did before. Men do the dishes, they do the laundry, they make dinner, and they clean the house. Men also spend more time taking care of the children than before. There is no such thing as men's work and women's work anymore. Now it's all just work. Muy bien. Mientras lo leían, quienes tuvieron la oportunidad de leerlo, no sentían como si era que estaban recitando un poema o algo similar. Sí, ¿verdad? Se siente bastante eso, como si fuese un poema. Ok, la primera sección, casi todo esto, hasta aquí la parte donde tenemos todo de children, ¿sí? Uy, perdón. Ah, ¿qué hice? A ver, vamos una vez más. Aquí, la primera sección es simplemente una lectura regular. O sea, hasta ahí no hay nada que sea como tan extraño, ¿ok? De esa parte en adelante, igual, ¿verdad? No hay tanto complejo. O sea, en esta línea, pero sí un poco cuando llegamos aquí. El por qué es porque work outside está separado. Y si estuviese junto, sería mucho más fácil de poder verlo. Aquí, work outside. Sí, work outside of the home. Muy bien, todo esto es a propósito. Luego, esto de women do not have time to do, hay un montón de pausas. Y aquí estaba probando de cierta forma lo que yo les decía de los linking sounds. Sí, o sea, cuando ponemos these women do not have time to do, o sea, suena, ¿verdad?, no tan pausado como si nos vamos, these women do not have time to do. O sea, está bien, pero igual no es tan fluido. Y luego esta palabra que les decía, hay algunas que son tipo bloqueo cuando llegamos a housework, porque housework es una palabra bien fuerte para estar al final de una oración. Entonces eso hace, ¿verdad?, que se cree como una pausa, una forma bien extraña. En la segunda parte es donde viene el juego más interesante, que son los sonidos repetidos. Share the chores, ¿sí? Share the chores. Y luego, responsibilities. Ahí no me acuerdo quién fue. Creo que Patricia fue la que quedó en esa. Fue como, es una como telaraña que está ahí, ¿verdad? Share the chores and responsibilities at home, ¿sí? Pero ¿por qué pasa eso? Porque como nuestra boca viene más o menos acostumbrada a eso, ¿verdad? De sonidos similares, y luego nos encontramos con una palabra larga y además que no tiene nada que ver con lo que veníamos diciendo, entonces de cierta forma nos tendemos a trabar. Así que esa sería como una cuestión que a veces sucede. Ok, luego, en lo siguiente, la parte que se relaciona serían los sonidos de chores y before, ¿sí? O sea, es donde viene la parte como medio de lo que sea referido como una estanza, ¿verdad? Como del poema.
Ahora, este es como lo más calmado de toda esta sección. Cuando tenemos el men do the dishes, they do the laundry, they make dinner, and they clean the house. Esa parte sería como tomada de una canción. O sea, fácilmente esa línea podía ser, o sea, un ritmo que ustedes vean en una canción. Este párrafo, a pesar de que se ve fácil y corto, o esos párrafos, tienen varios cambios, ¿verdad? Que van probando más o menos cómo podemos navegar una lectura. Ok, luego, aquí una vez tenemos la repetición de sonidos, ¿sí? El assonance, taking time, time taking care, ¿sí? Time taking care, una vez más. Esta fue una que a varios, me fijé, ¿verdad? Que a un par les trabó ahí un poquito. Time taking care of the children than before. Incluso yo me trabé aquí, ya recuerdo cuando llegué a la parte de taking. Esto de los children era otra prueba. Esta palabra en medio, creo que dos de ustedes dijeron la S, que es otra cosa muy, muy de hispanos. Sí, eso ayer se los mencionaba, ¿verdad? Que nosotros tenemos bastante eso de que como en nuestro idioma, los plurales por lo general tienen una S, nosotros les colocamos S también a algunos plurales en inglés. Eso suele pasar bastante con el caso de men, o sea, men ya es en plural y muchos decimos men's, así como women's, ¿sí? Oh, y esa palabra, sí. En singular es woman y en plural es women. Es algo que aprendí hace poco. O sea, eso se dice más women que women. Bueno, y lo último, sí, ya porque ya se nos acabó el tiempo, sería esto. There is no such thing as. Sí, esta es otra parte que es bien, bien trabada. Es casi como lo del trabalenguas que al final no lo dijimos en la última clase. Pero igual, there is no such thing as. Sí, there is no such thing as. Esas son algunas de las líneas, ¿verdad? Que a veces se deben practicar porque son como pequeñas trampas que pueden haber en una lectura. Pero bueno, ok chicos, hemos llegado ya al final de nuestro curso. Sí, espero que ustedes continúen adelante. Hasta ahora, como les decía, han hecho un excelente trabajo. Sí, de mi parte, pues agradecerles también por la atención y por el tiempo que han dedicado, ¿verdad? Y por darnos la oportunidad de ayudarles en su proceso de aprender inglés. Thank you guys very much, and I hope I'll see you sometime in the future. We don't know, the multiverse is open now. So thank you, and have a great night, have a great life, and live it well. Okay, so bye bye, guys. Thank you. Bye. Bye. Oh, Merry Christmas, bye, by the way. Merry level. Christmas and Merry Happy Christmas. New Year for all of you. Happy New Year. Yeah.